todos. Hoy presentaremos algunos conceptos básicos que usted debe conocer sobre la cultura vial y movilidad segura. ¿Cómo circular legalmente y sin peligros? En Bogotá existe una red de ciclorrutas que se compone por más de 60 vías. Algunas de sus ventajas son: primero, no genera contaminación auditiva. Segundo, se economiza dinero. Tercero, no se requiere combustible. Cuarto, no se contamina el aire. Quinto, beneficia al cuerpo y a la mente. Pero, ¿qué son las ciclorrutas? Son vías reservadas para el tránsito exclusivo de bicicletas, patinetas y otros medios alternativos de transporte. En la ciclorruta encontramos diferentes tipos de señalización. Las señales informativas. Sirve de guía a los usuarios informándoles sobre localidades, direcciones, intersecciones y cruces. Señales preventivas. Advierten al usuario sobre la proximidad de una condición peligrosa. Señales reglamentarias. Indica a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Líneas centrales amarillas. Indican que la ciclorruta es de doble vía. Líneas de canalización. Se aplica a lo largo de toda la ciclorruta para separarla del tránsito vehicular cuando la calzada es compartida con una ciclorruta. Líneas de borde de pavimento. Indica el borde exterior del pavimento y separa la calzada de circulación de bicicletas del sendero peatonal.